La siguiente configuración que veremos será de resistencias conectadas en paralelo. Bien, nuevamente considere una resistencia llamada R, a la cual a uno de sus terminales le llamamos A y al otro le llamamos B. Si tomamos esta resistencia, la volvemos a dibujar aquí, y a su costado colocamos otras resistencias y unimos ambos terminales. A esto se le denomina conexión en paralelo. Sus terminales, tanto de entrada como de salida, podría estar posicionado aquí. A este le podemos llamar A, al siguiente B. Pero también está el caso en que nosotros queremos poner los terminales en el centro. Aquí terminal A y luego terminal B. O tal vez en el lado de la resistencia de la derecha. Esto se vería así. Aquí está el terminal A y el terminal B. Bien, en todos los casos, la conexión en paralelo es la misma. Esto lo podemos comprobar que para todos estos tres casos que hemos mostrado, si usted coloca el terminal hacia el lado de una de las resistencias, es igual que lo colocará en el medio. Así como si lo coloca a la derecha, hacia la resistencia que se encuentra aquí. Si usted supone una corriente que ingresa por aquí, llamaremos corriente I. Esta corriente, al llegar a este nodo, se divide en una corriente que saldrá por esta línea y otra que saldrá por esta otra. Bien, la corriente, si hacemos un seguimiento de la corriente que va por aquí, esta vemos que baja, se dirige por aquí y nuevamente llega hasta este punto, hasta este nodo. Y la corriente de la izquierda también llega hasta este nodo. Finalmente, estas dos corrientes se suman para salir una sola corriente. Esta corriente que sale es la misma que la corriente que ingresó. Para el segundo caso sucede lo mismo. Hay una corriente que ingresa. Esta se divide en dos, una que irá por aquí y otra por aquí. Podemos llamarle también I1, la corriente que viene por aquí, le llamaremos corriente I2. La corriente I1 baja hasta llegar a este punto, ingresando al nodo. La corriente I2 también baja hasta ingresar a este nodo. Finalmente, ambas corrientes se unen para salir una sola. Esta corriente que sale es la misma corriente que también ingresó. Y para el tercer caso, sucede lo mismo. Corriente total que ingresa llega hasta este punto y sale dos corrientes. A una le llamamos I1 y a la otra I2. Si seguimos la corriente, vemos que I1 va a ingresar a este nodo y la corriente I2 también ingresa y saldrá una sola corriente, llamada I, que es la misma que la corriente que ingresó. Corrientes que entran es igual a corrientes que salen. Por lo tanto, si usted coloca los terminales hacia el lado izquierdo, hacia el centro,
o hacia el lado derecho, esto no tiene algún problema, ya que todos representan lo mismo. En ambos casos, o en todos los casos que se muestran aquí, este tipo de forma de ver ya es a gusto propio. Cada uno puede colocar los terminales donde mejor le parezca, mientras cumpla con la condición de que para las resistencias conectadas en paralelo, los dos terminales de ambas resistencias deben estar unidos, como se observa aquí. Bien, al igual que en la conexión en serie, una conexión de resistencias en paralelo también pueden representarse como una sola resistencia equivalente. Veamos en qué consiste esto. Vamos a borrar esto para seguir aquí con el estudio. Bien. Como bien sabemos, una resistencia equivalente es una resistencia que va a representar a todas las resistencias, ya sea que se encuentren en serie, es decir, una a continuación de otra, o que se encuentren en paralelo, como se muestra aquí. Aquí podemos colocar, por ejemplo, un par de terminales llamados A y B, y aquí también A y B. Aquí tenemos una conexión en serie, y aquí tenemos una conexión en paralelo. Ambas pueden ser representadas por una sola resistencia, a la cual le llamamos nosotros resistencia equivalente. También para este caso de paralelo existe una resistencia equivalente. Veamos cómo podemos calcular la resistencia equivalente para una conexión en paralelo. Existen tres fórmulas básicas que podemos utilizar. La primera se llama fórmula general. Esta fórmula general nos dice lo siguiente. Vamos a colocar aquí fórmula general. Y esta nos dice que la resistencia equivalente es igual a 1 entre K, donde K es igual a la suma inversa de las resistencias, es decir, 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 y así hasta 1 entre RN, donde N es el número de resistencia que tengamos. Bien, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, para aplicar esta fórmula. Suponga que tiene, en este caso, una conexión de resistencias en paralelo y vamos a darles valores. Esto con el fin de que le quede muy claro cómo se puede determinar o hallar las resistencias en paralelo, aplicando la fórmula general. Bien, a esta le vamos a poner el valor de un K, a esta otra también un K, y a esta le vamos a poner 2K. Según la fórmula, nos dice que yo puedo obtener de estas tres resistencias en paralelo una sola resistencia que represente a todas estas, la cual es la resistencia equivalente. Acá tenemos el terminal A y el terminal B. Aquí también. Bien, aplicando la fórmula general. Tenemos primero, podemos hallar K, de tal manera que al final este valor que nos sale un número, reemplazamos aquí abajo y podemos hallar la resistencia equivalente. Según nuestro ejemplo,
Vamos a hallar K. Nos dice que K es igual a 1 entre resistencia 1. Y resistencia 1 es igual a 1K. Debido a que se encuentra en las unidades de K ohmio o kilo ohmio, el resultado también va a ser en kilo ohmio. Bien, el primer valor de la resistencia R1, vamos a colocar aquí R1, esto es R2 y R3. Debido a que tenemos también tres resistencias, vamos a llegar hasta aquí, hasta R3. Bien. 1 nos dice que tenemos que dividirlo entre R1. R1 es este valor de 1K. Solamente colocamos el número, ya que sabemos que al final nos va a salir el resultado en K ohmios. Esto lo sumamos más 1 entre R2. Y R2 también es de 1K. Más 1 entre R3. R3 es de 2K. Si nosotros efectuamos esta suma, 1 entre 1 es 1, más 1 entre 1, 1, más 1 entre 2, que es 0.5. Seguimos hallando esto. 1 más 1 es 2, más 0.5 es 2.5. Bien, ya tenemos el valor de K. Este valor lo reemplazamos aquí abajo. Por lo tanto, la resistencia equivalente es igual a 1, nos dice, entre K. Ponemos 1 entre K y ya sabemos cuánto vale K, que es 2.5. Bien, si nosotros ingresamos este valor en la calculadora, nos sale 0.4. Y debido a que efectuamos los valores en kiloohmios, también el resultado estará en kiloohmios o K ohmios. También podemos expresarlo como 400 ohmios. Entonces, la resistencia equivalente para estas tres resistencias que se encuentran en paralelo es de 400 ohmios. De esta manera es como se utiliza la fórmula general. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Y con esto para poder entender mucho mejor. Ahora vamos a hacer un ejemplo con dos resistencias. Tenemos aquí el terminal A y el terminal B. A una le vamos a poner 4K y a una 200 ohmios. Debido para efectuar nuestro cálculo de forma correcta, tenemos que colocar ambas resistencias en primer lugar en las mismas unidades. Es decir, ya sea en ohmios o en K ohmios. En este caso tenemos uno que se encuentra aquí, que está en ohmios, y el otro está en kiloohmios. Ambos tienen que estar ya sea en ohmios o en kiloohmios. Para nuestro caso vamos a pasarlo a kiloohmios. Bien, esto nos da la siguiente conexión. Tenemos ambas resistencias. Tenemos el terminal A, el terminal B y 4. Lo dejamos tal y como está. 4 kiloohmios. 200 ohmios lo podemos expresar como 0.2 K ohmios. Bien, ya tenemos ambos valores en kiloohmios y podemos aplicar nuestra fórmula.